Good morning. Good morning. How are you guys doing? Español, inglés, francés. English and Portuguese. In Portuguese. Obrigado, my friend. ¿Cómo está? Estamos con YouTube y Facebook. No Spanish. No español. English or Portuguese. Claro que hablo español. Maybe portuñol. Queríamos ver si tú nos puedes compartir tu estrategia de cómo es de que tú inspeccionas un carro. ¿Qué es lo que le miras? ¿Cómo es que te enamoras del carro? Nosotros empezamos con las millas. ¿Con las millas? Número uno, millas. La milla después para ver el año del coche, para ver cuánto se vale. Muy importante. Mira el año y luego haces tu análisis en redes sociales, a ver cuál es el valor, ¿verdad? Exacto. Y luego, ¿qué más le haces? Ahí lo vemos, sí, como si el sonido del motor. El sonido del motor, ok, y perfecto. Y con el escáner lo vemos si está todo tranquilo. ¿Tú traes un escáner? Tengo un escáner. Bien, entonces, mira, son tan baratos que los puedes arrastrar por $20 en la Walmart, ¿sí o no? Es verdad, esas 10 motos es muy bueno por $60. Eso es invertir en lo que tú estás diciendo. ¿Cómo te llamas, carnal? Larsen. Yo soy Isaac Blanco. Gusto. Lo veo en YouTube, lo conozco hace mucho tiempo. ¿Cómo? Mira, conocí a ese local por usted. No, cierto. Estado, pues gracias por venir. ¿Desde muchísimas dónde gracias, vienes, carnal? ¿Desde dónde es? Al sur de Brasil. El sur de Brasil. Un poquito lejos. Brasileño. Ayúdame a invitar a nuestros amigos brasileños y que hablan portugués. ¿Cómo tú le muy podrías bien, decir aquí? Muy bien. A los brasileños, por favor, el mejor lugar para comprar carros que tiene aquí en la parte SoCal de California. Son carros bons de calidad. Precio también está siendo muy bueno. Ahí está, mis amigos. Muchísimas gracias. Gracias. Brasil, Estado, carnal. ¿Qué dice el escáner por ahí? A ver, el escáner eso. No hay códigos pendientes. No hay códigos pendientes. Muy bueno. Muy bueno. Así les digo, las personas vienen con una estrategia, con un plan para poder ganar. Es importante que tú pongas ese plan y que sepas más o menos, primeramente, cuánto es lo que vas a invertir. Después, qué carro es el que vas a andar buscando. O sea, de qué línea, si quieres los alemanes, si quieres los japoneses, si quieres los americanos. ¿A qué me refiero? El americano pues trae el Dodge, trae el Chrysler, trae el Jeep, trae la Ford, trae todos estos, ¿verdad? El japonés pues son los Toyotas, los Hondas, todos esos diferentes vehículos que hay, ¿verdad? Los alemanes, están los Volkswagen, están los BMW, los Mercedes. Entonces es importante que tú hagas un plan antes de venir a la subasta. Es lo más recomendable, ¿ok? Ahora, si no haces plan, no te preocupes. Puedes venir y aquí mismo empezar a estudiar y hacer tu plan desde aquí. Y muchas personas, en cuanto estamos viendo, aprendemos y rápido lo hacemos. Así es que aquí lo esperamos en All Towing and Storage Public Auction.